Coño, espera, que acerco el micro. Hola, Vani. Y Juan, que andará por ahí, supongo. Vamos entonces a probar. Bueno, ya he probado un poco de... y he visto que el juego va. A ver cómo se va a grabar, cómo se ve grabándose. ¿Qué ves tú? ¡Guau! ¡Qué buen aspecto tiene la... No sé quién tendrá peor aspecto, ¿eh? Soldado, caballero, cazador, sacerdote, mago, bárbaro. Buah, este es buenísimo, ¿eh? Con la porra y todo. Buah, venga, vamos a ir con este. Dios, qué pinta. Lo que estoy viendo es que se ve muy pequeño, pero claro, esto es cosa de... del rescalado. No sé si se podrá cambiar. Buah, será jovencito. Género. Podemos hacer lo que sea más... ¿Por qué la mujer está más hinchada? Buah, está buenísimo, ¿eh? Sí. Speaketh. ¿Podré hacer de alguna manera que se vea mejor? ¿Capturar ventana? Que claro, esto se ve un poquito... ñe. No, ya veo que no, no puedo hacer nada. Se ve un poquito ahí arriba. Pero veo que no puedo... No, no veo cómo. Vamos, capturar ventana. A ver. Que además hay que hacerlo... por la captura de ventana. No vale para... Puedes agrandar la ventana, no. Esto, eso es lo que voy a intentar hacer. Pasa que hay demasiadas... Tengo demasiadas capas de cosas, entonces estoy agarrando lo que no es. A ver, ¿cómo cojones hago para... A ver, capturar ventana. Esta es la que yo quiero agarrar. Está bloqueada. Estaba bloqueada. Es que estaba bloqueada, joder. Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Ya va. Por eso no la me dejaba agarrar, joder. Estaba bloqueada. El tema, no lo puedo tener perfecto. ¿Cómo quedará mejor así o así? Porque no tiene un reescalado bueno a 1080 esta mierda. Esto se graba a 480 y el emulador lo reescala a 720. Entonces, me parece que se va a quedar así. Me parece que así está bien. O sea, le falta ahí un cachito. Pero lo que hay. No se le puede pedir más a esto. Ponlo a un lado y así la cámara tuya no tapa. Pero sí está bien, ¿no? Que tiene así. Que si lo he hecho para un, si he hecho esto para un lado... Me llevo el... O sea, sí, yo creo que bien. En teoría, donde tengo la cámara no tapa nada. O sea, donde está mi jeto, ahí no hay ninguna opción ni nada. Con mucho tapará ahora al elegir cuatro cosas. High style. Buah, este me mola cantidad, bien. No hay rosa. Tío, no me digas que no hay rosa. Detalles, seguro que por aquí se puede. Ojos. Buah, esto tiene demasiada configuración, ¿no? Buah, buenísima. Oh, Hide Call. Oh, bien. Rosa es con azul, ¿no? Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Ya estaría. Ya tenemos al personaje. Buah, es precioso, ¿eh? King Aland the 12th, by channeling the power. Tuve que bajar. Es un juego, es precioso. Tuve que bajar la versión inglesa porque la europea no iba. No sé si tiene algo que ver con la versión del emulador o con qué hostias. Entonces vamos a jugar la versión en inglés, que va a dar igual porque tampoco es que esto tenga demasiada historia. Claro, si estáis ahora perdiendo a lo mejor un cacho de lo que están diciendo por mi jeto ahí. Pero bueno, no dice nada importante. Venga, fuera. A nadie le importa eso. ¿Quieres jugar la jornada al Nexo? Sí. No tengo muy claro qué fue eso. Ah, vale, es para poder jugar el tutorial. Guau, somos maravillosos, ¿eh? Mira, qué pecho. Y bueno, el juego va a 30 FPS porque no se le puede pedir más. Entiendo, por mucha 1080 y mucho que tenga, si el juego está configurado así y el emulador también, pues es lo que habrá.
Venga, pega. No pega. Ah, mira, este no puede. Por ser del tutorial, no pega. Pues le damos unos cachicorrazos y fuera. Va súper fluido. Pues a 30. O sea, dentro de lo que cabe, va bien. He de probar algún otro juego que sea exclusivo de Play 3, a ver si se podría jugar aquí. Es que el emulador está perfectamente configurado para jugar Demon's Souls. Se notase más. Bueno, si le hacemos un parry ahí, se... Hostia, ¿por qué sale esa sombra ahí? Si no hay online, no sé por qué sale esa sombra ahí. ¡Buah, buenísimo! ¡Mira, blimba! Y a este por detrás lo vamos a enganchar. Espérate, espérate. Podemos. A ver, pégame. Pégame. Ahora, 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 ahora. ¡Oh! No, no se lo hizo por detrás. Exclusivos te podemos decir unos cuantos. Bueno, pero que sean buenos, no me fastidies. No me hagas como el Vagrant Story, que también es exclusivo de Play 1. Y menudo truño de juego. Hostia, me ha atravesado el escudo y todo y me ha hecho daño. Tengo... Vale, tengo el rol bueno. Lo normal, vamos, voy sin armadura. ¡No! Mierda, me quedo sin aquello, que no creo que fuera nada muy increíble, pero me quedo sin aquello. Y además no puedo volver a subir ahí, porque soy así de listo. ¡Hostia! Mi mamá, que relaje las tetas. La saga Uncharted. Ah, bueno, pero eso no es exclusiva de Play 3, podría jugarlo en la Play 4. Combate por turnos, tienes el Nino Kuni. El Nino Kuni lo hay para PC. O sea, podría comprarlo incluso, ¿no? O, no, o es para Play 4 el Nino Kuni que hay. O sea, el 1, dices. Porque el 2 obviamente sí que lo hay. Hostia, me están reventando estas mierdas de bichos. Eso sí, tengo bastante vida, ¿eh? Buah, gastaría todas las hierbas para curarme entero. El 2 seguro que está en PC. El 1 no me suena. Pues... no lo sé. Hostia, sí me he curado entero. He gastado ahí una hierba para nada. Buah, este ya es pro, ¿eh? Ya es un... Hostia, quería hacerle un parry. Le hice un parry, ¿visteis? Que se echó para atrás. Ahí. Le he hecho un parry, pero no he comido la hostia y no he hecho la animación. Eso ha estado bien, ¿eh? Eso ha estado bien. Porque es un juego súper curioso también. Es muy conocido. Bueno, veo que hay bastante catálogo. Así que guay. Quiero hacerle un parry. A ver, pega. Ahí estamos. ¡Bimba! Buah, yo creo que podemos pasarnos el juego con la porra esta, ¿eh? Para que... Hostia, este parece más pro, ¿eh? Guay, sin ver, ¿eh? ¿Quién necesita ver teniendo una porra? Buah, esta ataca... Vale, esta ataca muy lento. ¿Eh? Buah, estoy jodiendo la vida. Porque debe hacer los parries. Pero bueno, me viene bien practicarlos. Venga, va. Dale ahí. Esta atacará más rápido que tiene una espada... pasa, ¿no? No pegas. Este solo se va a cubrir. Pues ataque fuerte. No. ¿Qué se supone que tengo que hacer contra este? Vale, sí que pega. ¡Pega! Joder. Yo creo que me da, para pasarme con la porra esta. Tenemos un objeto. ¿Curas? Yo casi voy a tener que usar las curas medianas ya. Este tío tiene un mogollón de vida, el bárbaro. Supongo, no me he fijado, pero supongo que lo que más tendrá será salud. O fuerza, no sé. Curas. Tenemos camino para allí, no hay nada más. Aquí no hay. No parece haber nada. Hostia. Y tenemos boss aquí ya. Yo creo que estaba más para adelante el boss, ¿no? Porque en este juego no todas las nieblas son bosses. Aquí te hacen la trampa. A ver, quiero examinar el cuerpo. Ay, para que te asustes. Madre mía, ese señor ha saltado. Pero en verdad ya veis que no siempre hay.
Supongo que tendrá que ver con zonas de carga, tal vez, de la Play... Hostia, de la Play 3 o algo así. Vale, el boss está ahí delante. Allí delante sí que hay un boss. Entonces, ¿me interesa curarme en plan para intentar ganarle? Se supone que contra este... Bueno, a ver, yo vi ya algún gameplay del Demon's Souls en PC. Del Demon's Souls en PlayStation 5. Y sé que contra este hay que perder. Entonces... creo que se le puede ganar, pero creo que esta batalla está hecha para que pierdas. En el culete. Joder, que no me deja ver las piedras, las cámaras. Me hago una mierda de daño, ¿eh? Todo se ha dicho. Si me roza, me mata, ¿eh? Eso que quede claro, un golpe de su hacha me bajará toda la vida. Hay cosas ahí mirándome y tal, son fantasmas, espectros. Esa igual me la como. No la hago una mierda, le quito 18 de cada golpe. No me mola que se pegue contra la pared. Eso sí que me ha rozado, eh. Hostia, ¿visteis ahí cómo hizo un ataque súper rápido? Estoy en una posición muy mala. ¡Ay, ay, ay! Está puesto en una posición malísima el bicho. Porque ahí no le puedo esquivar por la izquierda, que casi todos sus ataques vienen por ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, hostia, perdió el foco. Te la estás jugando muchísimo. Buah, no digas que... ¡Oh! Ya veis, lo que me he quitado una hostia. Qué almas que... A ver, ahora que le queda poca vida, pues voy a intentar... No sé qué te dan por matar, no sé si te dan algo bueno. A lo mejor ni se le puede matar. Aquí luchando, había almas por ahí. Pero al no haber online, esas almas no sé qué serán, esas que se ven por ahí. Uf. ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, tío! ¡Que le quedaba nada! ¡Casi le gano! ¡No! ¡Qué mal! En teoría está hecho para que pierdas, ¿eh? O sea, tienes que perder ahí, pero... A ver... Este pavo...
no es obligatorio hablar con este pavo. Bueno, ahora hay que ir a la primera zona, que es aquí, y ya está. Está por ahí la waifu. La waifu de pies sucios. Que de momento nada, o sea, te pide como 8 o 1000 o algo así almas para subir un nivel, así que de momento nada. Y creo que hasta matar al primer boss no puedes subir de nivel, creo, una cosa así, no te deja. Entonces pues nada, no nos queda más remedio que emprender nuestra heroica aventura. Pero, aquí hay uno. Hostia, me hace daño. ¿Me atraviesan el escudo? Hostia, sí. Cuando probé con el caballero. Con el caballero, o sea, no. Te dan esas hostias y no te atraviesan el escudo. Tengo que estar atento, entonces. Claro, si con el caballero te pones así y los vas matando uno por uno porque se achantan con el choque de escudo. Pero si con este te quitan vida, ojito, cuidado. La diferencia es que, claro, con este puedes rodar bien. El otro tiene problemas de peso. Oh, genial. ¿Cuál será? Ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Por espalda! ¡Toma, porrazo! Destruido. Ya veis las almas de mierda que dan. Tengo 225. Dan entre cero y nada, los cabrones. Hostia, qué salto. No, no me esperaba que llegasen tan lejos. Vale, espérate, que me va a matar esta mierda de bichos. ¿Eh? Te dijo algo. Pueden soltarte equipación con un porcentaje bajísimo. Entonces se podrían incluso farmear si quisiese sacar alguna. Mierda, coño. Si quisiese sacar alguna pieza de equipo. No dejó nada. Aquí no hay uno. Estamos entrenados del ro. Buah, el ro, tengo que volver a jugar. Estaba leveándome ahí un blacksmith y lo dejé al 90 y largos. Tendría que terminar de subirlo. Si me interesa alguna, tira. ¿De qué dices? ¿De ponerme a matar bichos de estos a ver si me sueltan algo? Ni loco. Estos dan mierda, dan basura. Dan el escudo de esclavo y no sé si dan harapos de esclavo y poco más, ¿no? No dan ítems interesantes. Aquí había uno aquí detrás. De ti me acuerdo. Bueno, es que no debería cubrirme. Estoy acostumbrado de lo que probé antes del caballero. Pero aquí no me compensa. Equipamiento lo mejor que haya visto en alguno de los vídeos. Yo de los vídeos vi un poquito de las armas de los bosses. Y poco más. Que hay alguna por ahí que mete unas hostias del 15. Pero no he visto tanto tampoco. He visto algunas builds de ir a destreza, de pinchar, tienen con estoque o algo así. Y de magia, que la de magia está rotísima. Matas a todos los bosses haciendo nada. Bueno, a los bosses y a todo en general. Sí, aunque me vas a dar con eso. ¡Ja! Buah, cachiporrazos, me voy a pasar el juego, eh. Esto es algo que corrigieron en el Demon's Souls de Play 5. No le haces esto a los cadáveres. Las físicas buenas. Pero pierde la esencia. Si los cadáveres no hacen eso, no es el mismo juego. Pierde la esencia del Demon's Souls. Allí hay una espada. Que obviamente no la vamos a usar porque... ¿Para qué? Si vamos con la porra. Nailbreaker. Esa es de las que pincha, si no me equivoco. Llevo doble porra, falta de... Ahí nos lo dicen... Si es daño pinchante, contundente... O sea, esos cuatro cuadraditos es lo que indica. El doble rollo... No sé qué es. Pero teniendo una porra, ¿para qué voy a ir con una espada? Que alguien me lo explique. ¿Eres el que estaba tirando las mierdas? ¿No me pegas? Joder. Estoy a ver si me pegan para hacerles el este... Hostia, no le hizo la animación de matar. Y no me pegan nunca. Buah, Dios mío. Me has escrito demasiado para leerlo mientras me estoy pegando con la peña. A ver. Yo vi una, lo que no recuerdo es si era del Demon's Souls o del Dark Souls. De un tío que se cargaba un boss equipándose un arma de fuego. Sí, le pegaba puñetazos limpios y al cuarto o quinto golpe le bajaba toda la vida de golpe.
Aquí puedes matar a un boss de tres golpes, ¿eh? Con una, con la espada del dragón, del dios dragón y no sé qué historias. Lo he visto, de para que de una speedrun que se pasaba el juego en una hora y mataban a un boss de tres golpes con un combo bastante fácil de hacer. Hostias, ahí no me cubrí siquiera. Espera que esté con tan poca vida, me puede joder vivo. Oh, no le hizo la ejecución por detrás. Y a aquel de allí. Bueno, el de allí sobrevive. De momento. Esa mierda se coge después. Oh. Me parece muy... Bueno, ahí no estaba perfectamente detrás. Me parece muy raro que no le haga la animación de ejecutarlos. A ver, usted. Oh, no me esperaba un pinche. Pega. Es que hay otro ahí. Buah, perfecto. En vez de pegarme, me tira mierda. Es que hay otro señor ahí detrás. Y me da miedo que... ¿Veis? Se está tirando mierdas. Bueno. Buah, tírala ahí la mierda a las paredes. Seguro que así. Que no haces... No vienes. Pues nada. Ah. Y ya está. Half Moon, estas son las buenas, creo. Half Moon me curan, me deben curar media vida. O sea, la vida entera, porque ya tengo media vida. Y aquí, estas piedras son... Esas se caen, había que bajar. Y ahora puedes cogerlo de aquí abajo. Que ni me acuerdo qué era esto. Espada bastarda. La espada bastarda es una espada a dos manos. Creo que no tengo ni fuerza para usarla. Espérate, ¿cómo era para cambiar? Al triángulo... Fuerza 15. ¿Dónde anda? Ah, espada bastarda. ¿Y cómo le veo yo aquí? Ah, vale. Fuerza 18. ¿Veis? No la puedo llevar. Fuerza 18 es una animalada, ¿eh? Bueno, en este juego, la verdad, en lo que matas dos bosses, subes una burrada de niveles. Los bichos no te dan un carajo, como podéis ver. Hostia, porque no le hice. Y me quitó vida aún por encima. No le hizo la animación de matarlo y no. Y. Pues amarrar. Pues eso, como veis, he matado un montón de bichos. Y solo tengo 490. Y para subir un nivel, no sé si son 1000 o una animalada así. Oh, genial. Ah, voy a curarme. Aquí. A ver, hay que tener cuidado con el que tira las flechitas. Se te mete ahí unos pinches. A ver si me da la lanza. Ya se molaba que me diese la lanza, porque igual me la equipaba. Pero ya veo que no. Aquí hay un señor. Ese de allí, que me parte... Que tiene los ojos rojos, rojos de sangre, de que me va a violar muy fuerte cuando me acerque. Fui contra él y me partió en cuatro cachos. Entonces no voy a ir por ahí, de momento. Que bueno, lo que hay es allí es un objeto y nada más, que ni recuerdo qué era. A ver, puedes ir, coger el objeto y echar a correr y cagando hostias. Y ya está, o dejándote morir y luego vuelves. Pero no es plan, no me apetece hacerlo. ¡Eh! ¿Qué? ¡Qué falso, ¿no? A mí me pareció que le había dado. Ah, no. Pega, pega, pega. ¡Pah! ¡Porrazo! Cuchillos arrojadizos, eso no vale para una mierda. Bien, por ahí es por donde hay que seguir, por donde está la niebla, pero aquí abrimos un atajo. Vamos a abrir el atajo. Si no me muero en el intento. Y así ya podemos venir rápidamente aquí. Las firebombs son utilísimas. Un pinchito, me hizo un pinchito. Y esto es la hostia, porque si vas a saco a por él, mueres ahí con él. Oh, ¿qué ha dejado? Ah, bueno, mierdas. Joder, a veces tengo la ilusión de que me van a dar un objeto bueno. Es verdad, la porra está... Es el mejor... ¿Para qué más, sabes? ¿Para qué quieres más objetos teniendo la porra? Con la cachiporra... Luego hay la gran cachiporra. Y con esa es mejor todavía. Es más increíble todo. El mundo mejora a unos niveles. Es que mira, hasta rompe el hierro la cachiporra. ¿Veis? Con esto desbloqueamos... O sea, caen un par de cadáveres que están colgando. ¿Los veis ahí abajo, los objetos? Pues las cadenas esas caen los cadáveres.
No sé quién da la gran cachiporra. No tengo ni idea. Pero la hay. Eso sí, lo sé. Aquí hay un rollo que no lo vamos a ver ahora, por lo que parece. Es que aquí... Ahí está, ese cayó. A veces caen y atacan. Ahí abajo hay unos barriles. Entonces, si caen y atacan, los barriles explotan. Y si están todos juntos, mueren todos. Pero no va a ser el caso. Ni tampoco es que sea algo muy necesario. ¿Veis? Todo eso. Ahí está. ¡Bum! Y ahí veis cómo se mueren todos. Obviamente, si te engancha a ti, pues mueres entre terribles sufrimientos. Y aquí está el atajo. Esto está... O sea, nosotros hemos venido... Bueno, de hecho, tengo que salir, que aquí hay objetos que coger. Venimos de por aquí... Y nos metimos por ahí por la izquierda. Clean ring. O sea, nos metimos por ahí. Y aquí dan objetos. Esas, las All Rages, que no las puedo equipar. No tengo muy claro por qué. No os voy a mentir. Pero no sé si con este me dejará. Con el otro no me dejaba. Bueno, tengo absoluta. No veis, no me deja. Yo entiendo. Female only, ahí está. Vale, esa era lo que entendía. Es solo para mujeres. Entonces con este no la puedo poner. Están asumiendo mi gen. Bueno, en verdad sí, elegí que... Bueno, puse que era hombre, pero le subí la feminidad al máximo, que por algún motivo hinchó. Le hinchaba la cara, dándole la feminidad. Y aparte voy con el pelo rosita. Soy una mujer por dentro. Y no me la dejan equipar, ¿eh? Qué cabrones. Qué discriminatorio. Bueno, entonces ahora volvemos por aquí. Ese sería el atajo para venir rápido aquí. Aunque hay que tener cuidado con las bombas y todo eso, porque te pueden seguir haciendo daño. Y aquí hay un truco, el truco del almendruco, a ver si me sale. Es que aquí girando, haces esto y llegas aquí rapidísimo. Si no, tienes que ir a dar una vuelta al copón, porque en este juego no se salta ni nada. La única forma de llegar aquí es así. Y sacamos el anillo este, que hace que te dropeen más objetos. El clean ring, o sea, pierdes. O sea, ahora me va a subir la vida. Y este hace que me... Detect. Ah, no, no es lo mismo. Beacon Harder for enemies to detect. Ah, vale, pensaba que era que te daban más objetos. Y ahora veréis mi vida. Ha crecido un poquito, ¿no? O sea, al estar en el modo alma este, pues tengo un poco más de vida. Mira, ha sido un salto a ciegas, así que está impresionado por el salto. No es algo normal de hacer. O sea, es algo así, un truquillo. O sea, este señor es colega, es Astralba o algo así se llama, el cabrón. Este es un señor importante que en teoría... Tienes que matar a todos estos para que baje de ahí y te ayude a matar unos cuantos. Y además hay que hacerlo para que avance su historia. Entonces... Va a ser un Cristo esto. Va a ser un Cristo esto. Hay esos barriles que si le dan con la porra eso explota y te mata. Entonces no tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Así que venga, a la aventura. Nos echamos rápidamente para aquí. Too Fast Too Furious. A ver si hace el salto. Uf, no le dio de milagro ahí. Venga, va a explotar eso. Guay, hay gente por detrás, perfecto. Dejarme. Guay, perfecto. Curémonos. Guay, podían darme el hacha también, ¿eh? No será el caso, ¿verdad? Pueden dar de todas las armas. Las armas que llevan sí que te las pueden dar. ¿Qué le pasa al brazo de ese señor? Mirad. Bueno, vamos a continuar por aquí, a ver. Poco a poco, estos hay que hacerlos poco a poco. Venga, ir viniendo. Me da las... Por algún motivo me da la espalda. Pues toma la espalda. Le doy con una buena porra por la espalda. Como a estos les debe gustar mucho, porque si no, no me lo explico. Ay, que no puedo. Que si me cubro como daño, pues tengo que estar atento a eso. Me vas a... Mira, como me... Uy, que está muy cerca de un barril. No. No voy a caer en eso. Déjame alejarme. Eso queda uno. Y nos estaba dando la espalda. Como a mí me gusta. ¿Veis? Y ahora baja, ahora que no hay peligro. El señor baja y me da las gracias. Y nos da el brass. El telescopio ese, el telescopio de bronce o como se llame, sirve para unos pájaros. Los míticos pájaros que hay en todos los souls, que les dejas objetos y te dan cosas. Pues para eso está. Para eso sirve el objeto ese. Para dárselo y lo que no me acuerdo es que te daban a cambio. No me da la cabeza para recordar que te daban. Una cimitarra. La cimitarra va por destreza, entonces. No me mola mucho. La porra es mejor, os lo digo yo.
Ya lo habéis comprobado, no hay nada como la porra. Este señor es bastante complicado. Nos vamos a dejar que es Balta, o como cojones se llame, lo tanquee. Y nosotros por detrás le damos porrazo guapo, ¿veis? Y entre los dos, pues, bastante easy. Avión 3, curaciones guapas, perfecto. Stralba o algo así, era el tío este. Venga, va. Cómete las flechas por mí, páralas con el pecho. Y se queda quieto el cabrón. Porrazos. Aquí había un objeto, sí, bien. Que es alma del guerrero desconocido, que básicamente son almas. Es bastante patético ver al otro pelear, ¿eh? Casi pierde contra estos bichos y así, ¿eh? O sea, es bastante triste. Aquí abajo hay también un montón de enemigos. Que ya veis cómo está la zona de increíble, llena de estos barriles. Que, bueno, solo los de fuego pueden explotarlos. Entonces, no me preocupa demasiado. Tú podrías tirar aquí una de estas bombas de fuego, pero bueno, prefiero reservarlas para más para adelante. Ah, tío. Que no debería cubrirme. El tema es que haciendo esto es bastante complicado cuando te hacen el salto parárselo con eso. ¡Ey! ¿Por qué no le hizo la animación de matarlo? Como veis, Stralba es muy útil. Está dándolo todo, haciendo nada. Y supone que debería ayudarme. Hombre, es triste porque no tiene tu porra. Hombre, si tuviese mi porra, muchos hombres les gustaría tener mi porra. Bueno, mirad, ya veréis. Lo bueno es que lo que mata a él me da las almas igual. Pero es que es bastante triste de ver, como podéis comprobar. No, ya está, se han atascado, ¿sabéis? Ya no va a pasar de ahí. Míralo, si estos son más tristes todavía. ¡Porrazo por detrás! Buah, cómo me ha ayudado, gracias, Stralba. Y las piedras esas son para mejorar las armas. Y ahora se va, ya ha cumplido, ese señor ha cumplido ya. Me ha ayudado y ahora se va. En teoría viene hasta aquí y aquí da la vuelta. Contra ese creo que ya no te ayuda. Vamos a romper un poco el mobiliario. Alma de guerrero desconocido, más almitas. Va, venga, hazlo. ¡Hostia, que he fallado! ¿Visteis que hizo la animación igual de que lo hubiese parado, pero me he comido la hostia y... ha sido raro, de cojones. Pero bueno, eso ha de ser lo normal en este juego. Bueno, me curo toda la vida. Me quedan 5 almitas de estas. Y sé que hay por algún sitio... una puerta de estas invisibles. O sea, un camino invisible de esos, pero ni... me lo he hecho loco. ¡Oh, estoy loquísimo! He muerto. Siguiente. Hostia, ahí no salió. Cago. Porrazo a la espalda. Eso deben ser fallos del juego de las propias mecánicas dentro de sí mismo. Porque eso en el 5. O sea, en el 5. En la Play 5 no lo he visto en el remake que le pasase a nadie. También decir que no se dedica la gente a hacer mucho parry, ¿eh? Los hago yo para sentirme guay conmigo mismo, pero en verdad no son muy necesarios. Aunque bueno, estos con el otro, con los escudos me paraban un montón las hostias, pero se ve que no, que con la porra no tienen suficiente habilidad para parar la buena porra. Porque, hostia, estoy escuchando cómo anda la peña, pero no veo nada. ¿No os escucháis? Ahí viene, hostia. Hostia, este tiene como un montón de vida, ¿no? Y aquí hay otro señor. ¡Darme la hacha! Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha subido... me ha hecho algo raro. No son suficientes para el poder de la porra. Nunca lo serán. Nunca serán suficientes. Se me ha quedado la pantalla súper pequeña, la de... no sé qué ha pasado aquí. Bueno... en el móvil, se me ve ahora súper pequeñito el stream. Mira uno con lanza. ¡Hostias! Vale, eso no me lo esperaba. Tampoco es que me haya hecho mucho daño. ¡Lanza! No. ¿Para qué quiero? Oh, me la cura este mierda. Bien, aquí hay un... aquí hay una cosa que a mí me... aquí, después de este, lo dejé. Porque me morí aquí y dije, vaya, suficiente, veo que funciona.
Y ahora vais a ver dónde está aquí la Intríngulis. Bueno, no es exactamente por aquí, ¿eh? Ahora voy. Aquí hay un vendedor. Que te vende, pues mierda, básicamente. Bueno, puedes comprar las Firebombs, que son muy útiles. La lanza corta. Bueno, te vende ahí, como veis, pues un poco de basura. ¡Guau! La armadura de... Sí, mira lo que cuesta. Tengo 1700, ¿eh? Me daría para comprar un casco, por ejemplo. No, el casco no, hay que... Tengo que ir con el pelo al aire. El tema es aquí. Aquí hay un grandísimo hijo de la gran puta. Aquí a la derecha. Que lo primero que hace es tirar una granada al fuego. Entonces yo me acerqué y morí. Mira. Y morí ahí. Y me dio tanto asco y demás. Y dije, vaya, ya, esto funciona. Lo dejo aquí y ya jugaré bien en otro momento. Y ahí se quedó mi gameplay. Si no, aquí es donde hice el salto para ahí abajo, donde estaba Stralba. Y si no, pues bueno, tienes que venir por aquí. O sea, es el camino. El camino de verdad que tendrías que seguir es este. Mola ir haciendo así, ¿eh? Un caminar muy real, muy realista. Mata a este hijo de puta. ¡Cabrón! ¡Muere! ¿Qué es esto? Más almas, perfecto, perfecto. Irme dando almitas. Irme dando almitas. Y por aquí ya... ¡Hostia! ¡Buah! ¡Cómo da el sol, eh! Y por aquí yo ya no sé... ¡Uy! ¡Ey! ¿Por qué no...? ¿Por qué no le hizo la...? Fue por hacer en las escaleras. ¡Qué falso, ¿no? Perfecto. Ah, bueno, no me dio. ¡Uy, qué cojones! Va por el culo ya. Curémonos. Joder, que ataque más lento. Toma ya, porrazo. Estos son complicados. Ay, te dan de estas, perfecto. Eras tú, ¿eh? Piensas que no me daba cuenta. Perfecto. Bueno, pues ahí se queda. Ese se va a salvar. Porque me da esta pereza ir abajo a matarlo para que me dé 10 almas, si eso. Aquí es el buen farmeo de experiencia, veréis. Blum, 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 blum. Claro, si vas delante, rompe eso y mueres. Eso es una trampa buena, ¿eh? Farmeo. Buah, 2200 almas, ¿eh? Poco se habla. Y mira cuánto cuerpo aquí. Me los llevo todos, ¿eh? Me los llevo. Ya estamos llegando casi al final. ¿A dónde está el...? Aquí hay dos enemigos. A casi el final de la zona. Buah, y ahora espérate. Por eso mismo. Estos tienen un ataque muy chungo de... Los pinchitos son un ataque bastante chungo. De hacerle el parry. Pero, ¿quién necesita? ¿Quién necesita parries? Pudiéndote comer las hostias y matándolos. Y ya está. Tía, esta parte nunca la vi. No la vi en el... Yo esto no lo vi en el remake. Esto está. Buah, ¿qué dices? Ni de puta coña voy yo hasta ahí. ¡Adiós! Si se tiene una buena porra, no hace falta. Si tuviese la gran porra. La buena y gran porra. Eso parecía bastante complicado ir allí, ¿eh? ¿Sí está? Ah, pues no lo sabía. Pero eso nunca lo vi. Joder. A ver si viene el dragoncete. Tira ahí tu fuego. Míralo, qué rico, qué rico. A la puerta atrás. Esto para farmear almas, 216, ¿eh?
En un puente, creo. Luego el dragón aparece en otro sitio. Ah, vale, lo estarás viendo ahora. Ey, pírate. El dragón se tiene que pirar de ahí, si no, no puedo pasar. No sé si se podrá matar. En el remake no le puedes tarjetear, pero aquí sí que te deja tarjetearle. Y no sé si con el arco podrás. Y no dejaron ni un solo objeto. Qué mal, ¿no? Qué mal me parece. Buah, gente de lanza. Con los de lanza no puedo hacer eso. Me cuesta un montón hacer esos parries. ¡Ja! Joder, cómo me ponen ahí en un momento, ¿eh? Corrijo. Y no lo hizo, ¿eh? ¿Por qué no lo hizo? Este pato algo por detrás. Pues out. ¿Para qué quiero el anillo este de que no te detectan si te detectan? ¡Mima! Nos hemos vuelto locos aquí. Pues quiero hacer tu... ¡Ahí está! ¡Uy, corre! Vete. Perfecto. Venga, va. Ahora ya podemos pasar. No hay más de... Claro, porque los dos que quedan son de estos de mierda. Perfecto. Está por aquí cerca que lo escucho. Le escucho volar. ¿Y esta puerta? Ni puta idea. A ver si se puede abrir. Creo, no, tampoco sé si está en el remake. No me suena. Almas. Mira. No veis, aquí le podéis tarjetear y tiene barra de vida. Entonces entiendo que se tiene que poder matar. Ajá. Ah, vale, mira, aquí está. Este es el atajo. Este, bueno, no es un atajo. Esto es para el boss directamente. Esto abre la puerta al boss. Poca batería, voy a tener que ir a cargar esto. Un segundo, voy a por el cargador del móvil. Ahora que me maten, ¿sabéis? Mientras voy a por lo otro. Porque si no, no os puedo leer. Si me quedo sin batería en el teléfono. Y a continuar. O sea que ahora está bastante lejos. Para leeros me va a costar. Lo mismo sí. Pero va a ser más jodido que el boss del tutorial. De matar, ¿no? De hacerle poco daño. Más sin armas, sí. Si no tuviese un arco bueno. Igual en el New Game Plus. Hostia, no me cubrí. Igual de eso, en el New Game Plus con un arco bueno puedes. Es posible. ¡Ey! ¡Quieta! Algo que sí que he visto es que esta es una puerta secreta en el remake. Y esto se puede abrir y dentro hay un set. Que es el set de los caballeros estos que tienen los ojos azules. O el que tiene el ojo rojo ese. Pues ahí dentro está ese set en el remake. Y aquí no, esa puerta no se puede abrir. Ya. Joder, estos... Ah, venga, venir de uno en uno. Mi ma, cómo me ponen, ¿eh? Son mi punto débil. ¡Ja! Buah, ¿qué me da la lanza?
Soldier Shield. Hombre, será mejor que el que tengo, ¿no? Guden Shield o Soldier Shield. 107 o 190, que no sé qué sé. No sé si será lo que bloquea, si será el daño, no, o las almas que tengan al venderlas. Hombre, yo entiendo que es mejor, ¿no? Damage Reduction 90%. Tiene más durabilidad. Bueno, también pesa bastante más, ¿eh? No sé si me quitará el... ¿What? ¿Por qué no? ¿What? ¿Es un bujo o está ahí el escudo? Que no has querido ir. Sí, ese mismo. ¿Por qué me lo estás? ¿Por qué me estás escribiendo las cosas dos veces? No sé por qué será. Vamos a suponer, lo voy a probar, que es un bug y en verdad sí tengo ahí el arma, o sea, el escudo. Contra el primer bicho de mierda que venga lo probaré, porque si no, a ver tú. Golpéame, anda, por favor. Sí, sí que lo tiene. No, pero no sale. Tengo el escudo invisible. ¿Para qué más? Qué raro, te estará saliendo doble. Pues sí, a mí me estás escribiendo doble. Me sale todo escrito dos veces. Me estás haciendo spam. Ya los tolocos. ¡Tolocuelos! Oh, genial. Uy, qué... Hostia, no, eso no fue... Eso fue... Bicho este de mierda. El buen moco, el buen moquete. Buah, perfecto. ¡Ey! ¿Cómo me dio? ¿Me dio por detrás? Enamorarnos. Pues también me sale. Todo lo que me escribís me está saliendo doble. Maravilloso. Me parece estupendo. Pero entiendo que será solo a mí. Que vosotros no lo veis doble. Un alma. Oh, buenísima. Para mejorar las armas. Que hay otra de esas mierdas. Buah, perfecto. Buah, buenísima. Y ya estaría. Vamos a por el boss. ¿Quieres? Lo vemos una vez. Y si sales y entras del chat... Ah, ¿qué más da? Tampoco es algo. Bueno, vamos a salir. Total. Cosa más rara. Vale. Salí y entré. Ahora cuando escribáis algo lo veré. A ver si... Bueno, vamos contra el boss. Le vamos a partir la bocota. Voy a... ¿Cómo se hace en equipamiento? Esto no lo quiero. Vale. Voy a curarme entero. Pillamos las bombas y venga, vamos allá. Este boss lo mejor es hacerlo con las bombas. Porque lo revientan las mierdas estas. Como pueden ustedes observar, esto le fastidia bastante. Mierda, pinchitos. Hostia, ahí solo le dio a uno. Y ahora, ¡ey! ¡No puedes! ¡No puedes hacer que la porra sea de fuego! ¿Qué me estás contando? ¡Oh, qué mal! Pues quería ponerme la porra de fuego. Por algún motivo no puedes. ¿Qué tiene más sentido hacer la porra de fuego que las armas de fuego? Qué mal, ¿eh? Que me estás comentando. Uy, qué cona. Oh, mierda, estoy como muy cerca, ¿verdad? Hombre, un caos.
Y estoy como con muy poca vida, de verdad. Buah, qué mal, me parece que no me pueda meter fuego a la porra. Ni más como corre, ¿no? Mi ma. Y la última granada. Si llego a tener un arma de fuego, este bicho estaría muertísimo ya, ¿eh? Que lo sepáis. Ah, mira, este sitio está bastante despejado. Vamos a pegarle por aquí. Qué musicote, ¿no? ¡Buah! Cómo lo he puesto ahí con mi porra, ¿eh? Mi buena porra. A ver, que mato de paso a eso. La buena falange, se llama el boss. ¡Muere, coñe! ¡Ya! Hecho. The Demon was destroyed. Ah, bien, ahora sí que escribe solo una vez. Qué poco sentido tiene que no una porra de madera no se le pueda prender fuego, ¿eh? La verdad. Bueno, me ha curado toda la vida porque he vuelto a la vida por matar a un boss, a un demon. De verdad. Entonces ahora hay que volver al nexo. Ey, vuelve. Vuelve. Return. Tenemos 5000 almas. No sé qué hacer con el de... Bueno, a ver, la alma esta del demonio este me da una mierda si me la como. Espérate, que no es por aquí. Por el otro lado. Me da ahí la waifu. Entonces, no creo que me la coma. No sé qué me dan por ella, a lo mejor no te dan nada. Pero claro, con las almas de los bosses es con lo que haces las armas. Entonces no sé. No sé qué hacer con ella. La guardaré, la dejaré guardadita. Era por aquí, ¿no? Sí. Y aquí está el puto niño repelente. ¡Que encuéntralo tú, ¿sabes? Que me lo cuentas y me pones ahí una cinemática que... horrible. Vale, ahora ya podemos ir a todas las zonas. No sé a cuál ir. Se supone que las zonas escalan, van escalando en dificultad. Y las hay en teoría más difíciles que otras. Podría ir a la de la tormenta, tal vez. El primer boss es interesante de matar. Porque creo que es el que te daba un arma de fuerza muy buena. No me va a quitar vida, ¿verdad? Buah, me ha quitado vida, perfecto. Vamos a guardar la basura, porque la basura pesa. Las especias las guardamos, que esto es para regenerar maná. Soul, Atrax, esto es basura. Los cuchillos son basura. El telescopio no sé si lo usaré. Esto es también, esto ha de ser también para los pájaros. Lo voy a llevar porque total no pesa. Las almas, hombre, las puedo dejar para que no estén ahí. Lead Demon Soul, ahí, esa es la del boss. Las piedras las voy a dejar porque de momento no tengo ninguna arma que mejorar. Y las armas, bueno, la espada bastarda, la cimitarra. ¿Por qué me sale que llevo dos porras? ¿Llevo dos porras? Y las túnicas estas, que nada. Rest assured. Best of luck to you. Que sí. Hola, waifu. Brave soul. Pretty. What is it? Dost thou... Dame niveles. Que además te dice... Toca mi demonio para mejorar. Y yo le toco el demonio todo lo que ella quiera. Attack power, physical defense. Venga, fuerza. Ay, que aquí hay que quedarse los puntos uno por uno. Ahí estamos. Fuerza 20, ¿para qué más?
¿Podré comprar...? Uf, he gastado las cosas demasiado rápido. Porque ahora me vendría a lo mejor bien... upgradear, me cago en... Ah, no, no puedo mejorar la porra tampoco. Este tendrá armaduras, digo yo, ¿no? Hostia, no, tampoco tiene armaduras. Guau, Battle Axe. Estoy igual que un día, ¿eh? Short Sword. Que esta hace daño... este. Pero la espada hace, hace también... Y la daga hace, hace otro que debe ser punzante. Pues no sé. Iremos, iremos de momento así. Y vamos a ir... Uf, me van a partir en dos. Vamos a ir a la de las tormentas. ¿Cómo se llama esta mierda? Valle del... No, esta no es la de las tormentas. ¿Cuál es la de las tormentas? Este. Shiny of Storms. Venga. No, no, vete. Quiero ir. Ejecución Ermiralda. Ni pajolera idea de quién es esa señora. Buah, y aquí hemos llegado, ¿eh? Al Valle de las Tormentas. Ay. Joder. Quita. Ay, soy tan sexy que ya van ahí, ¿eh? Van atraídos. Tiene una fuerza de atracción que no puedo controlar. A ver. Oh, les voy por detrás, pero no les hago el... el ejecutar ese que tienen de por detrás. Que venga uno, ¿no? Ese tiene un arco. Que venga el otro. Buah, menudas flechas más guapas. Que venga ese, ¿no? Ahí, ahí, ahí. No, ¿veis? No, no quiere. Venga, fuera. Me han dado una cosa también para mejorar. Aquí en este juego hay muchísimas cosas de mejorar. No es como en, el, los, en, los, Demo, en los Dark Souls, que hay una piedra para todo y ya está. Menos para las armas mágicas, que había que usar centelleantes y las de bosses también. Uy, dos igual es complicado, ¿no? Guau, con mi porra no hay nadie que me gane. ¿Quién necesita más? A ver si se queda la posición. No. Son atraídos por la porra. La porra manda. Adoran a la porra. Si es posible... que no me vean. Si es posible, que no me vean. ¿Qué es esto? Soldier Lotus. Eso no, no, eso no sé si es que te quita el veneno, una mierda. Así que ya me dirás tú a... Sí, solo hay veneno en la zona de veneno. Para el resto del juego no sirve para una mierda. Talismán de no sé qué historia. Bueno, eso no sé ni lo que era, así que... pasando. Vale, esto está bastante cerrado, parece, ¿no? O sea que por aquí no hay nada. Mira, aquí hay una... ¡Buah! ¿Cómo se ven? En el remake se ve bastante menos esto, ¿eh? Ya estaría esquivado. Vale. Aquí hay un señor muy poderoso, ¿no? Correcto, ¿verdad? Aquí hay un señor muy, muy, muy poderoso que me parte en 5 en vez de en 2. ¿Probamos? Ah, vamos a probar. ¿Qué cojones? Que no se diga. Míralo ahí con los ojos rojos, ahí echando fuego por la boca. Me va a partir en 5, no en 2. Me va a partir en 5 el bicho este. Mira, con doble espada. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué, señor? Espérate, no tengo ahí para lanzarle, ¿no? No tengo para lanzarle cosas. Hola. Buah, buenísimo. ¡Porrazos! Buah, le hago daño, ¿eh? Buah, buah, perfecto, perfecto. Me quita toda la... me quita toda la cosa. Perfecto, perfecto. ¡Ejecutar! ¡Porrazo en la espalda! Bueno, la hago una mierda, ¿eh? Todo se ha dicho, de paso, ¿eh? Ah, por detrás aún le duele un poquito. Wow, buenísima. A ver. Pero, ¡ahí, ahí! ¡Porrazo en la espalda! Hostia, no, no le hizo el lado de ejecutar. ¡Buas! ¡Corre! ¡No te pongas nervioso, papi! Come otra, come otra, come otra. ¡Ah! Venga, ya está, venga, ya está, venga, ya está. ¡Buenísima! Easy, a la primera.
Solo he gastado 50 hierbas y 1000 y pico de almas me da. Perfecto. Vale, solo tengo 7 hierbas, eh. Buah, buenísima. Guarda. ¿Qué guardar? Sí, aquí no sé. Bueno, igual como emulador, sí que se puede guardar, no lo sé. Ese arma es la polla y más, eh. La falchion esa. Que... hostia. No he cogido... espérate, eso no es en el principio. Esto no es el puto principio. Sí, me he dejado eso ahí, ahí, ahí atrás. A ver cómo es la... es la hostia, el arma esta. Ah, es un arma esto. ¿Qué cojones? Ha de ser bueno eso, ¿eh? Oh, y la espada. Ah, está de principio, por Dios, Poppy. Necesito... 10 de lo que sea eso. ¿Qué cojones es eso? Destreza, necesito uno más de destreza. Y ese arma es la hostia, ¿eh? Buah, ¿y esto qué me pide? Esto no me pide nada. Para llevarlo. Pide, me pide 4 de fuego. Buah, este debe ser buenísimo, ¿eh? A ver. ¡Buah! ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué mierda? Eso no puedes pegar. No sé, no sé para qué será eso. Buah, qué buena bajada, ¿eh? Buenas físicas. Dame ahí curas. ¿Qué timada es esa? Pues sabe Dios lo que es eso. ¿Tendrá algún uso? Si algo tienen los Dark Souls y me imagino que Demon Souls... hostia, no me había fijado en ese bicho. Es que... toda la equipación sirve para algo. No hay algo que sea totalmente inútil. Aquí está. Tengo que recordar que con un nivel más de destreza me puedo equipar el otro arma, ¿eh? Porque esa me va a cundir a Dios, la arma mágica. Entonces, aquí... voy con mi escudo invisible. No necesito más. Buah, te parto un 5 cachos, eh. Después de haberle ganado al otro, vosotros sois mierda. ¡Hostia! Que me hace bastante daño aún con el escudo, eh. Perfecto, se va a morir. Se murió, se murió. Se murió. Tío, algo ahí. Soltó algo. No. Esas mantas atacan. Son bastante cabroncetes. Aquí hay otro truco del almendruco que no me va a salir. No soy tan pro. Este es más complicado que salga que el otro. Vale, vamos a intentar un par de veces más. Es para un objeto que regenera maná. Bueno, sí. Poppy, regenera maná el objeto. ¿Para qué coño lo quieres? Mira, aquí hay una trampa. Vamos a activarla. Hostia, no me esperaba que fuese por todos lados. Ay, no puedo salir por aquí. Buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Para qué cojones quiero yo esa mierda? Pero me hace ilusión. ¿Por qué no? Joder. ¿Y si quiero cambiar mi build y me hago... ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ese segundo giro sobraba! Ay, no. Bien. Buah, soy el puto amo, ¿eh? ¿Veis? Así se hace. No soy el mejor en este videojuego. Coño, mira, uno de esos bichos míticos de los Dark Souls. Te doy porrazo, ¿eh? No, 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 tú no escapas. Por el viento, por el viento. Madre mía, salen fuegos artificiales pegándole. ¡No! Hijo de puta. Hijo de puta. No puedo ir a por el objeto. Hostia, ¿y eso? Bueno, son los bichos estos que hay, las mantas rayas. Shardos Glowstone. Pues muy bien. A ver, ¿qué cojones hay ahora por aquí? No hay nada por aquí. ¡Oh! No me ha dado porque Dios no quiso, ¿eh? Ahora por aquí. ¿Y esto? No sé qué ring. Vale, luego ya miraré para qué son. Hostia, que aquí no sé de dónde vienen. De frente, ¿no? Vale, sí. Y ahí es el... ahí vas al boss ya, ¿eh? Eso es el boss. ¿Era aquí? No. Por algún sitio hay una puerta secreta. Madre mía. ¡Otra vez, eh!
Que bien puedo pasar de él, solo son mil almas. Y no molaría un carajo morirme aquí, junto, justo delante del boss. ¡Ejecútalo! No. ¡Mierda! Buah, espérate para matar al boss, ¿sabes? Con la porra esto. No sé yo, había rodado. Buah, perfecto. Bien. Buah, es la primera vez que muero, Pues... adiós a 4000 almas. No le hago una mierda de daño por el arma que llevo. Si tuviese la otra espada, pues sería diferente. Vamos a coger otro camino ahora. Que también llegará en algún momento a aquel sitio. Entiendo. ¡Ahí, ahí! ¡Porrazo! ¡Parten las piernas! Valen bastantes. Si llego hasta allí y recupero las tantas almas, igual me compensaba volver y usarlas, Porque son bastantes. Y a lo mejor no mato al boss. Buah, eres buenísimo. ¿En serio? Me han dado... ¡Oh! Me han dado con una flecha y no lo he matado por eso, What? Hace falta un contador de muertes. Pues va uno, No creo que haya muchos más, No creo que muera mucho en este juego. Yo soy un crack de los Dark Souls. Menos del Sekiro, que Juan me demostró que es mejor que yo, porque se pasó bastante fácil al primer semijefe de mierda aquel, y a mí me costó Dios y ayuda. Por lo demás, no se me dan mal estos juegos. Vale, ahora vamos a venir por el otro camino. El otro camino, o sea, me metí por aquí, pero se puede ir por allá. A ver. Porque yo vine por aquí arriba. Y fui por allí. Pero vamos a venir por aquí. A ver qué hostia. Buah. Pues me parece que por allí voy a pelear contra ese. Creo que era por aquí donde estaba el... Espérate. Que a lo mejor hay un bicho girando esquina. Buah. Y ahora espérate para ganarle a este en un sitio estrechito. Buah. Te rompe el rollo. Tiene sentido, la verdad. Con semejante espadón. Muere. No sé si habrá otro. Míralo. Hola. ¿Quiere usted? ¡Shutel! ¿Cojones? ¿Qué es eso? Buah, en vez de esto, que es basura. ¿Cómo es para...? Buah, necesito 16 de destreza para poder llevar esto. Será bueno. Vale, viene por ahí. Podemos ir para arriba. O el atajo está aquí. Aquí sí que hay un atajo. ¡Tara! Joder, España. Hay dos caminos. No, solo hay uno. ¡What! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué dices? Que me parten en dos. Que son dos. Solo es uno. No, eran dos. Hola. Si no le llego a dar ahí, me hubiese matado. Buah, bien, curas. La Crescent es la de mierda. Me han dado una llave, ¿no? Por algún sitio, sí. Y ahora, pues está este señor aquí. Que este te habla de Patches, o como se llame. El mierdas, que es un cabrón en todos los juegos de los Souls. Ah, mira, te acuras. Pero cuestan bastante.
mierda. Y bastante puta mierda, todo así en general. ¡Guau! Wow, esto sí que me venía bien, ¿eh? En vez de ir desnudo. Venga. El otro fuera. Que sí, que sí, que sí. Y nos vamos a equipar esas cosas. Los guantes ahí, to weapons. Sigo sin... Buah, 7 de peso, guau, wow, es sobradísimo. Al menos ahora tengo algo de defensa. Y esto a ver dónde conecta ahora, por mi puta idea. Ajá, trampa aquí. Ay, ay, ay. Vale, mire, ya sé dónde estoy. Estoy por la parte de atrás. Aquí está la Uchigatana. La parte de atrás de ese de ahí. Buah, genial. Vamos a coger esto. La Uchigatana. Que también va a destreza. Podríamos... Buah, es que yo quería... Quería hacer una run de fuerza. Que son las que molan ahí para pegar buenas hostias. Un Hero Souls. Y esto no sé... Ah, vale, esto no me lleva a ningún sitio. Todavía pensaba, hostia, este sitio donde me lleva. A ningún sitio. La Uchigatana... No sé cuánto te... Voy a mirar cuánto pide de destreza. En un sitio donde esté a salvo. Aquí, por ejemplo. Aquí parece que estoy a salvo. Aquí en el puente está... Me parece que voy a estar más a salvo. ¿Cuánto pide la Uchigatana? ¿Dónde anda? 13. Bueno, no es mucho. A ver, tengo que subirme hasta 10 para poder llevar la otra. Puedo darme hasta 13 para poder llevar la Uchigatana. Que mola bastante, la verdad. Todo se ha dicho. Bien, aquí... Bueno, vamos a pasar primero de aquellos. Vamos a subir. Me voy a quedar sin las otras almas. Lo sabemos todos, ¿verdad? No voy a llegar a las almas del jefe. Me van a matar antes. O sea, esto está solo para coger esto aquí. Bueno, por aquí hay camino. Buah, me da un mal rollo las esas. Ajá. Shard of Glowstone. O sea, esto solo es para lotear estos objetos, no hay nada más. La piedra de los ojos efímeros. Pues nada. No vamos. No vamos, premo, no vamos. Joder, qué lento es bajando escaleras. Voy a ponerme full de vida. Total, estas curan una mierda. A ver si puedo atraer solo a uno. Vente. Vente. Ah, vale, que el otro es arquero. Vente. Véngase usted, por favor. Porrazos, así todos ricos. Y afuera. Bien, aquí habrá algo, aquí dentro. ¡No! No, 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 no. Oh, dio algo. Flechas. Y ya está, no hay nada aquí. No sé por dónde cojones estoy yendo, ¿eh? ¡Ah! Mira dónde es. No, ¿esto qué es? No sé dónde estoy. Vale, estoy del otro lado de aquello. De allí que dije que no había camino. Buah, ¿sabes? Hola. Hola. Blimba. Buah, ¿qué dices? ¡No! ¡Mis almas! Vale, dos. La tiene enorme, ¿eh? La tenía más grande que mi porra. Mi pequeña porra. No achantó al pegarle, ¿eh? Buah, mis almas. Me duele solo de pensarlo. Pero bueno, ahora tengo pantalones. Eso es una victoria, es un win-win. Bueno, pues vamos a ir a por el boss.
Creo yo. Voy a pasar. O sea, he conseguido un montón de objetos siendo por aquel camino, creo yo. Pero yo creo que lo interesante es ir a por el boss. Buah, tío. ¿Por qué no le estoy? Lo que no sé es por qué no les estoy haciendo los parries a estas mierdas de. Buah, porque pues me parten en dos. Por eso no se los estoy haciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le? Le estaba empujando ahí. ¿Qué coño? Deja de marcar a ese de ahí arriba, ¿quieres? Buah, perfecto, voy a comer la hostia y me va a quitar. No, bueno, no, no. Ah, por el culo. Dame a. Bueno, no me van a dar hierbas estos, ¿verdad? Ah, que no murió. ¡Pero no lo empujes! ¡Mátalo! Lo siguiente será una super arma. Bueno, espera que tenga la porra grande. La buena cachiporra. Buah, ahora me van a matar estos. Ya no paso del principio. Hostia, y saqué 1000 almas en esa mierda. Vale, voy a ir corriendo, voy a coger esas almas, pasando de absolutamente todo, y voy a ir a por el jefe. Quedan por el culo estos bichos. Estos bichos son muy cabrones, ¿eh? Con lo de... Ya veis, con lo de rodar no te escapas de ellos. Igual no puedes escapar, ¿eh? Van 3, sí, van 3. A ver, aún no son muchas. Oh, vale, tengo curas de mierda. Buah, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora de repente juego peor? Cada vez va peor esto, está degenerando mucho, ¿eh? Perdiendo destreza con cada muerte. Cada vez me vuelvo peor. Eso pasaba en el Dark Souls. En Dark Souls 2 te vuelves más débil con cada vez que mueres. Lo cual es bastante la risa. Es que además no se achantan estos bichos al pegarle con la porra. No le tienen miedo a la porra. Cosa mal. Ahí le hizo la animación de que le iba a hacer el porrazo por detrás y no se lo ha hecho. Ha sido raro. Me han mandado ahí cosas. Buah, contra los dos, espérate. No hay posibilidad, ahí está, de llamar a uno. No, por el culo. Venga usted, no le tengo miedo. Fuera. Y con la tontería tengo ya 2000 almas. Bueno, vamos entonces al otro. Vamos a ir a por el boss, súper fácil. Súper rápido, creo. Perfecto. Cura. ¿Y cómo hice para ir al boss rápido? Ah, sí, fue donde me tiré. Por allí, ¿no? Venga. Buah, buenísimo. Fuera. ¡No! Bueno, a mí no me va a quitar mucho la caída. Este juego lo que tiene es que las caídas te hacen poquito daño. Lo cual es maravilloso. Buah, 3000 almas. Perfecto. Me hace gracia que cuando golpeas con la porra suena el mismo sonido que la espada. ¡Hombre! Es una porra muy afilada. Es una porra de hierro. Aunque parezca de madera. Por eso no le podía prender fuego. Me mola hacer esa. Vale, entonces tengo que hacer este salto bien otra vez. Lo cual es entre imposible y... Y lo siguiente, porque... Este salto sí que es complicado. Entra dentro... ¡Oh, oh, oh, oh! Entra dentro de las cosas complejas de este juego, ese salto. Solo los más expertos en Demon's Souls pueden hacerlo. Buah, ¿va a estar aquí otra vez el bicho que se suicidó? No, ya ni está el bicho que se suicidó. Perfecto. El objeto que dio, me he quedado sin él para siempre. Bien, aquí como hice. Era por abajo. ¿Eh?
Nos volvemos a encontrar. Voy a curarme. Bueno, vamos allá. Vamos a por el boss, pasamos del bicho este, que le den bastante por el ojete. Y al jefe. Míralo. Qué musicote, ¿eh? Hola. Uf, míralo. Sí que está. Eso es todo buen horro, ¿eh? ¿Qué haces? Pero pégale. ¡Dios! Vale, bien. Perfecto. Me gusta. Porque qué música más, más así rara le pone, ¿no? ¿Ploing? ¿Y suena ploing? Ay, que te duele. ¿Qué va a hacer? ¿Viste cómo suena cuando le das con la porra donde no hay que darle? ¡Ja! ¡Come porra ahora, pájaro de mierda! ¡Porra ahí! ¡Porra rica! Bueno, no le queda nada, para que se muera. No me gusta que se quede ahí en esa esquina. Voy a curarme. ¿Pero qué música es esta, tío? Música, música buena de boss, Bueno, no sé si bajarme esta canción para el móvil, Para ponerla en todo. Yo creo que podría bajarla para ponérmela en todos los directos. Para que esté sonando sin parar una y otra vez, Para los directos de pintura. Me está molando que flipas la canción. Buah, eso tenía pinta de que iba a destruirle la vida a alguien, Baja, baja. Que te sacudo, eh. Uy, dale, dale, dale. Una porra. Que mi porra es más grande que la suya. Dale, 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 dale. Uy. Puedes tener su arma. Y su arma es la hostia. Es un arma de fuerza muy, muy, muy buena. Pero no sé qué tienes que dar a cambio para que te la den. Porque aquí va, o sea, para conseguir las armas de los jefes tienes que entregar armas normales, super leveadas, en plan, yo que sé, un arma más 7 te da un arma de boss. Entonces no sé cómo será. Guau, wow, le parto. Al adjudicator este, como le parto la boca. Por mucha musiquita que tenga, vas a morir. Por mucha musiquita guay que tengas, aunque seas super genial, me parece que vas a fenecer. Point. Bueno, los bosses en Demon's Souls son bastante basura, todo se ha dicho. Bueno, yo creo que esto es el fin, ¿no? ¡Muere, pajarraco! ¡Que eres el verdadero jefe! ¡Chonanan! The demon was destroyed. El cambio equivalente. Bueno. ¿No me da almas? ¿Haberlo matado? Ahí está, 11.000 almas. Ahí, ¡plas! Y me dio su piedra, o sea, su alma. Vamos a ir al Nexo a gastar los puntos. Tengo que darme 3 a destreza para por si quiero llevar la Uchigatana. Yuria the Witch. Mírala, la waifu. Toca el demonio dentro de mí. Y le metes la manita ahí hasta lo más profundo de su ser. Buah, 13 son muchos puntos, que hay que gastar aquí. Y ahora fuerza a tope. Ah, ya está, no puedo darme más. Buah, como tiemblo, Ah, bueno, el cuchillo enorme
También necesitaba fe. Creo que era 16 de fe, una animalada así. Que acabo de gastar una hierba de gratis. Depositar un ítem. A ver. Eso está guay. Y esto es basura buena. Ah, no fuimos a lo del árbol. Es allí en aquella zona. Por ahí andaba. Es que... ni me doy cuenta. Swollen Demon Soul. La guardaré por si me da por sacar el arma suya. Entonces... voy a dejar a Shotel porque... buah, la Uchigatana podía llevarla, ¿eh? La porra la vamos a... Esto no lo quiero. Ah, no me puedes hacer de ello porque está equipado. Me parece perfecto. A ver... ¿qué me equipo? ¿La Uchigatana o...? Es que la Kresten es la hostia, ¿eh? Que bueno, en vista de que dejé la otra guardada... pues esta es muy dios, ¿eh? Mira, hasta me pone un efecto, ¿veis? No tengo nada. Efecto. Esta es muy dios. Vale, pues vamos a ir con esta y vamos a cambiar de zona. Porque ahora, con este arma... bueno, de hecho con la... No. Con la porra no haces daño en esta zona. No tenías la Falchion. La Falchion no es muy buena tampoco. En esta zona tienes que hacer daño o mágico o punzante. Hostia, el sol. O punzante para poder matar los bichos. Anda, mira. Te voy a matar. Dame ahí unas shards. Podría haber mejorado alguna arma, tal vez. No lo sé. Por ahí abajo es por donde empezamos. Tía, ¿y aquí qué pone? The next enemy is susceptible to spells. Es eso, es débil a daño mágico. Y esto hace daño mágico. Por eso este arma es muy buena para mí. Buah, perfecto. Quita, quita. Tío, que no me están casi ni rozando las piedras. ¿Me estás comentando? ¿Qué hay? Aquí nada, perfecto. Aquí están los nuevos enemigos, son increíblemente fuertes. ¡Trasca! ¿Habéis visto la cantidad de almas que me dan? Ah, bueno, no, claro, donde está justo la cámara, lo que estoy tapando son las almas que tengo, joder, no me lo decís. Vemos así. Me voy para arriba y tapo el nombre del sitio y esto da un poquito igual. Que tape ahí el nombre de la zona. Buah, te pueden dar el pico, como arma. A ver si me dan el pico como arma y la llevamos un rato. ¿Cómo se la clavo, eh? ¿Cómo se la clavo hasta el fondo? Aquí hay perros que son bastante cabrones. El tema es, ¿cuántos más podré matar antes de que salgan los perros? ¡Oh! Este ha dado algo. ¡Wow! Un montón de piedras para mejorar las armas. Me parece bien. Enemigos. ¡Perretes! Que son unos verdaderos cabrones. Mira. No quedaba otro. 29, un dan, ¿eh? Y estos hacen un montón de pupa. A ver si lo mato sin sufrir mucho daño, porque te tiran hechizos. Así en plan risas. ¿Qué? Y no... ¡Buah! ¡Buah, perfecto!
¡Guau! Que me dé sus pies. Te pueden dar su equipación, la que llevan. Tiene pinta de hacer cupita. ¡Guau! Tanto, ya lo has visto. Solo tengo 4 hierbas. ¡Guau! Perfecto. ¿Para qué más? Estas son todas mis curas, ¿eh? ¡Guau! No se le ve, ¿eh? Dale un pincho. 130, joder. Perfecto. Perfecto. No me lo ha dado, ¿no? No me lo ha soltado. Y aquí... Hola. Hostia. ¿Qué haces? ¿A quién le pegas? Te has descubierto tu posición. Si hubieses esperado, me hubieses pillado. Y aquí no hay nada. En serio. Por no. No hay nada. Ah, sí, sin instalado, sí. ¡Oh, Picaxe! ¿Puedo poner, pondría ponerme el... Vale. En vez de la porra, Picaxe. Qué mal, qué podría salir mal, de esto. Vale, podría bajar allí, coger aquello, que aquello es el principio, pero no me mola mucho bajar solo por ese objeto. Vamos a seguir el camino para arriba. Vale, por allí es por donde hay que ir. Por aquí arriba, ¿qué hay? Un objeto, un ítem. Veamos qué es. Un alma. Vale. Bueno. Por aquí este puente se cae, menos por este cacho. Bueno, la tengo mejor. Mierda. Con el pico a dos manos. Buah, me super... estoy al borde. Me es super complicado esquivar los hechizos. Toma. El problema es que no... What? No quiero que se caiga. ¡Pico con dos manos! Ataques de pie. Buah, me encanta que no achante, ¿eh? Y se acaban las curas, ¿eh? ¡Ah! Si me diese sus piezas. Bueno. El camino para seguir es por aquí. Perfecto. Hagámonos más daño. Copia la parrilla. Pues sí. Me ha dejado frito. Esto abre la primera zona. Hay que abrir dos de estas. Abre la primera zona, que mi puta. A ver cómo es la animación de esto. Picazo en las pampas, eso ya no los mata. Bueno, les hace 41 de daño. Buah, me da 3 almas matar cada uno, Buenísimo. Hostia. Vale, vuelven a pegar. Que no mola que no los mates con un ataque por detrás, No mola la vida. Para que te dé 3 almas. ¡Me dais 3 almas de mierda!
Pico contra pico. Uno para uno, venga. Hay unos que te pueden dar un martillo también. Pero están bastante más adelante. Estos creo que no dan nada. Bueno, dan... dan las piedras para subir la equipación de nivel. Podría subir este pico a lo mejor a nivel máximo. Y seguiría sin matar a estos a la primera. Mira, ese lleva... se lleva un saco. Ese dará algo bueno, digo yo. Buah, genial. Ahí arriba no puedo subir. ¿Qué tal si bajas? Así sí puedo subir. ¿Das algo? Sí. Bueno, dar cosas de esas y casi me peta el juego por darme un montón de mierda. Bueno, al final bajamos. Si no quería bajar. Y de ahí cambiarlo por un arma de boss. Pues podría ser. Es que no sé. No sé si el pico sirve. Porque no sirven todas las armas. ¡No, no, 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 no! Jolín. Me he pasado de rosca. Para abajo otra vez. Vale, ahora adivinar por dónde carajo es. Vale, se abrió esta puerta, creo. Al darle la palanca ahí abajo, creo que se abrió esta puerta. Que todavía no hay boss, ¿eh? Aunque era para el boss. Buah, genial, lagartijas. Hostia, me hace daño por tocarlas. No tanto como los esqueletos. Hostia, esa piedra es distinta. No tanto como los esqueletos de la otra zona que me daban 200. Ya me podían dar la gran porra, o algo así. Un arma ahí contundente. Guau, ¿podré embadurnar esto de fuego? Guau, tengo el pico de fuego. ¿Qué más puedo pedir? Guau, esto ha de ser buenísimo, para las lagartijas. Ha de ser Dios. Hace daño. Lo cual me sorprende. Me sorprende. Me sorprende el daño que les hace. Me voy a quedar sin aquel objeto. Bueno, usa lo otro, sí, claro. A ver, hacer vuestro ataque chorra, es estúpido. Joder, no lo hace. ¿Por qué no hacéis vuestro ataque? Pico de fuego. ¿Y ahora ya puedo cogerlo? Creo. A ver qué es. Otra piedra. A ver si me da para pasar sin que le dé. Perfecto. Un arma impresionante. Vine de aquí, ¿verdad? Estoy yendo hacia atrás. Ya tengo que ir hacia atrás. Bueno, pues se me está yendo la pinza. Sí, vale, por ahí es por donde se va el boss. Pero hay que dar la otra palanca para entrar toda esa lava de ahí. Buah, ahora vienen los bichos chungos. Pongámonos serios. Con mi increíble arma. Venga, va, vente. Buah, pero yo solo quería que viniese uno. Vale, estos pinchan. Y solo pinchan. Parece que solo pinchan. Buah, buenísima. Menos mal que tarda la de Dios y más su animación. 26 almas me dieron entre los dos. Vale, es aquí. Aquí hay unos tipos que van con martillos y te lo pueden dar. ¿Veis? Pueden darme ese martillo. Buenísima, ¿eh? Y se enteró de que le pegué. ¡Ostras! Que me ha quitado todo el...
Buah, cada vez que cojo las piedras parece que va a petar, ¿eh? Y aquí haces el atajo. Buah, que este mundo, menos mal que me dan cosas. Al atajo desbloqueado. Si vas abajo de todo, está el herrero que te cambia las armas por armas de bosses. Que no tiene mucho sentido ir ahora, así que... Continuemos nuestra trepidante aventura. ¡Hostias! Vale, eso no me lo esperaba. Yo no me doy cuenta de que... ¿Cómo no sale el escudo? No me doy cuenta que lo tengo. No sé qué me ha dado ahí. Veis que este arma es muy dios. Guac, me encanta este sitio, ¿eh? Hostia, que me lo matan al bicho este. No, no, ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corre, 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 corre. Bueno, pues me he quedado sin el bicho y se ha quedado a nada de vida. Me ha tirado unas piedras esas. Paso, Eric, por mí. Por aquí hay algo. ¿Qué dices? Por aquí vuelvo al principio. Esto es el principio. No puede ser, ¿no? No puede ser. Guay, tanto que es el principio. ¿Qué dices? ¿En serio? Guau, cómo me la han jugado ahí, ¿eh? Perfecto. Pues nada, a ver, queda una buena. Bueno, lo bueno es que está todo muerto. Tampoco creo que sea tanto camino. Pinta ser mucho camino. Ahora ya estamos ahí, ¿verdad? Bueno, no, todavía no. Ay, me he dejado eso antes. ¿Qué es? Large Geastorm Shards. Oh, wow. Allí es donde están los otros. Allí está eso que no se puede coger. Pues será por aquí. ¿Qué me estaba tirando las mierdas desde aquí arriba? Si se puede saber. Porque aquí no hay ni Dios, que me estaba tirando las piedras. Curas. Son mis únicas curas, ¿eh? Ni me salen en el menú. Ah, sí, tengo varias. Vale, ahí sería saltar ahí. Ah, y el camino debe ser ese. A ver, saltemos aquí. Más almas. Un escudo de hierro, se verá. Eso sería interesante de saber. Este se verá. Buah, este se ve, no me lo puedo creer, eh. Tengo el ruedo bueno. Oh. Pues ya estaría, eh. Mira, qué buen escudo. No me apetece ir por ahí para que me vuelvan a caer piedras, la verdad. Bueno, a ver, que es una sola. Buah, le he dado, creo. Es una sola y casi me muero ya. Buah. Las estas que no curan un carajo. Ahora se jodió, porque ahora...
What? Hostia, no lo había visto. No había visto el lobo. Bueno, hombre. Hay más. Hay más lobos. Buah, el peor enemigo. Es el enemigo más difícil del juego. ¿Qué dices? ¿Cómo? Estás de coña, ¿no? A ver, prefiero gastar las hierbas de mierda. Gastar hierbas de mierda. Buah, me van a estar atacando desde abajo. Son la hostia estos lobos, ¿eh? Son dioses. ¿Y qué? ¿Ahora es por aquí? Edguns, no sé qué. Eso es un arma. No parece. Ahí, ahí, ahí. Darme curas. Bueno, con este escudo ya puedo bloquear tranquilo. Creo yo, ¿no? No me harán daño. No atravesará el escudo. Yo no sé. Es como grande. Es como muy grande. ¡Oh! El pico. Bueno, aquí el pico ya lo tengo. ¡Ja! No me puedes dar. Soy inmortal. Vale, esto lo que hace es abrir la zona de lo otro, de la que yo decía que por ahí se iba el boss. Que no sé por dónde es, básicamente. Era por aquí. No sé por dónde se iba aquel sitio. Aquí no debe ser. Por aquí tal vez. O sea, creo que estaba cerca de donde salieron por primera vez las salamandras esas de fuego. No sé si era aquí delante y ahora a la derecha. Sí, era aquí, creo. Creo que es aquí a la derecha. Pues este, aquí está, ¿ves? Ahí se ha echado agua y ahora se puede bajar. Parecía como que alumbraba demasiado ahí. Uy, 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 demasiada pólvora, ¿no? Y aquel señor allí. A ver, tira otra de esas. No tiras otra. No sé si es el boss ahora, ¿eh? No sé si ya está ahí. No, todavía no es. Son mi punto débil esos señores. Hacen un huevo de daño, son súper fáciles de esquivar y no soy capaz. Esta parte salía en el tráiler. Ahí como cambiaba del original al, a la mejoría. Estoy mirando por si hay algo por ahí medio oculto y tal. Pero me parece que no hay mucha cosa aquí. Bueno, hay cosas por ahí, pero ni puta idea de cómo se cogerán.
Ah, por ahí se coge. Bueno, ahora ya está. Bueno, creo que ahora sí que es boss. Así que a ver cómo sale la historia. No creo que tenga mucho sentido llenar esta arma de fuego, porque el boss es una araña de fuego. No hay ningún objeto, ningún nada. No, no parece. O sí parece. Mira, mira, hay un objeto. ¡Oh! ¿Qué es? Chunk of Spider Stone. Pues eso. Mírala, si es que ya se ve el bicho allí. Armor Spider. Buah, perfecto. Está muy fuerte. Me ha quitado como mucho, ¿no? ¿Qué os parece? No es como en el remake. No, oh, perfecto. Me acabo de comer una hostia, ¿verdad? Corre por tu vida. Y a tomar por culo la araña. Buah, puede ser mejor cuando este videojuego. ¿5.000 solo? El otro me ha dado 10.000 o 11.000 o algo así. Me ha dado menos la araña que el del pájaro. Chunk of Spirestone. Por ahí venían esos carros explot. Bueno, no se ven bien desde aquí. Hostia, qué poco daño le he hecho. Esos carros que van por ahí explotan. Hay que tener cuidado con ellos. Vamos a venir. Sí, claro, este es el mejor de todos los caminos. Este camino es la polla, vamos a venir por aquí. Voy a morirme, me parece, pero me da igual. A ver, venga, pega. No pegas. Hostia, ya no los mato de dos, eh. Puntazo que me ha metido ahí. Ay, me ha dado el pico. Hostia, no le hizo, pues, no le hizo absolutamente ninguna animación. A ver si me da el martillo. Son como muchos ahora, ¿no? Y si relajáis un poco y tal. Va, venga. ¡Buah, buenísima! Van 5, ¿eh? Me han matado de nada, ¿eh? O sea, los dos picos me han matado. Y he dejado ahí 11.000 almas, así de risas. ¿Qué os parece? Hostia, este no se... Este no... O sea, no desaparece este. Por algún motivo que yo no comprendo.
Buah, me encanta no, que no le haya dado ninguno de los golpes. Ahí están mis almitas, son mías. Y volvemos a repetir esto. Igual esto no es tan fácil, ¿eh? Ahí está, Ostrava. Ese es el fulano de la otra zona. Vamos a este, ya por vicio. Dejó algo. Igual es el pico otra vez. Ya no está el pequeñajo, por algún motivo. Coño, este no tiene para... Este es distinto. Iron no sé qué me dio. Este no tiene... O sea, este pega, no hace el plum para apartarle el golpe. Vale, este merece la muerte. Yo creo que el secreto aquí es matarlos antes de que se den cuenta. Porque si no, son como demasiados, ¿no? Este ya está en toque. A ver. ¿Veis? No me deja. No me deja hacer la animación guay. Vale, el tema. Por aquí se puede bajar. Pero tengo 11.000 almas que a lo mejor debería gastar y tal. Acabo de hacer un poco el... Voy a gastar las almas antes de atreverme a hacer eso. Porque 11.000 almas son muchas almas. O sea, que voy a tener que volver a limpiar esta zona. ¿Qué digo? Ah, una cosa larga de esas. Luego vamos a bajar por ahí y vamos a ir directos a por el boss, ¿eh? O sea, eso es un super atajo para ir a por el boss. Buah, las gastamos, ¿no? Venga, va. Use item. Buah, espérate que estos van así de uno en uno. Oh, hostia, tú. Qué puto asco, ¿no? Hard Demon Souls. Esta es la de la araña, ¿no? Sí, venga, cómete la araña. Buah, me ha dado 3.000 la araña. Qué basura, ¿no? Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the... Art thou done? May thy... ¿3.000? ¿Qué poquito? Deberían darte bastante más, creo yo. Bueno. Buah, como se nota la subida de fuerza, ¿eh? Nada. Vale. Creo que estaba ahí con la esperanza de que los mataría de dos golpes. Deben de tener 200 de vida. Fuera.
Bien, vamos a intentar bajar por aquí entonces. Va a ser un Cristo. No me estoy quedando sin vida ni nada, ¿eh? Coño, bichitos. Uno solo. ¿Qué da? Ni me dio tiempo a ver lo que daba. Y solo tengo estas dos curas. Y tengo que bajar hasta abajo con ellas. Y matar al boss abajo. Un poco complicado, ¿no? Creo yo. Buah, ya no... Es aquí. ¡No! Adiós. Acabo de morirme. Y eso que he bajado despacito, ¿eh? The Silent Chief. Es que este es el único camino medio rápido. Es que ir por otro camino... Bueno, vamos a cambiar, vamos a ir a otro sitio. Vamos a dejar ese boss. Suicidio. Joder, si le he dado ahí súper despacito para adelante. Vamos a volver a la primera zona. Y vamos a ir a continuar por aquí. A ir a por el gigante. De Monumental. Es por ahí, ¿verdad? Sí, por aquí. Genial. Joder. A dejarme en paz. Creo que te da para pasar. ¡Vamos, dragón! Pasando de todo. ¡Oh, Dios! No puede ser. ¿Cómo no ha dado? Debería haber dado tiempo. Van ya 9. Joder, cómo sube el contador, ¿eh? A ver, tiene que dar tiempo. A mí que no me jodan. Igual es porque me falta barra de... Bueno, ahora ni de coña da tiempo. Vuelve. ¿Qué es esto? Buah, son curas, espérate. Que no hay. ¡Oh, un arma! ¡Corre! ¡Buah, calculadísimo, eh! Me han dado un arma, ¿no? Winter Spear. Ahora en vez del pico para probarla, aunque sea. Sigo teniendo el... Según este escudo... Este escudo es una mierda. Bueno, si puedo cambiarlo así. Así sí.
Vuelvo a barbacoa desde aquí. Nah. Churrasquito. Hostia, que hay aquí dos señores. Hay que disparar flechas. Buah, buenísima. Hostia, me estoy entrenando ahí un mogollón de almas. Mi mamá mira ahí todo eso. Es donde empieza aquí a lanzar fuego. Estoy bastante más adelante. Mi mamá mira todo esto. No lo voy a coger, ni se me ocurre. El remake solo llega hasta aquí. Son mierdas, además, es que me interesa. Hostia, mira los cuervos ahí bugueadísimos. Son como muchos, ¿no? No me lo parece. Guay, no me han dado, son malísimos. Ese dragón parece una gallina o una gaviota. Ahí. Joder, me matragando por hacer ruido. Jolín, no vuelvo a imitar a la caja, una gaviota, una paloma, nada. Que me muero. Aquí por donde echarán el fuego. Yo me quedo aquí hasta que el dragón eche el fuego. Ay, mira, hasta aquí no llega. Que este quedó vivo aquí. Espérate cómo me va a matar. Pasando de todo. Hasta aquí no puede llegar, porque están estos aquí vivos. Pero hay uno de esos ahí. Buah, buenísimo. Como los esquivo. Y enfrentarme a uno de estos con ese ahí. Así de fácil se hace. Easy. Estos dan curas medianas, siempre. Estos siempre dan curas. Es el sitio donde se farmean. ¿Qué me has puesto ahí? Descartamos el ASMR. Ah, sí. Bueno, este igual, ¿no? Este le ganaremos igual de sencillo, pero yo. No, a este me tiene que dar un ostión que me quita mitad de la vida. Parece bien, es muy correcto todo. Y ahí no funcionó por algún motivo también. Buah, depende. ¿Dónde están las que dan? Estas son las que dan ellos. ¿Me puedes hacer un ataque normal? Como ese. Bueno, ahí es el boss ya, ¿eh? Buah, voy a flipar. Prefiero ir con la lanza a las dos manos porque, total. Bueno, vamos a flipar un poco. A ver si doy. Como Dea, soy el puto amo. ¡Oh, el sol me ciega! Míralo. ¿Qué? Bueno, perfecto. Oh.
Estoy aquí, ¿eh? Eso podía haberme dado, ¿eh? ¡Jua, qué temazos, eh! Mola más estos que los del remake. No me extraña que la gente se quejara de la música de los bosses. Es la polla. Entre este y el del pajarito. Creo que no hay más. Bueno, quedará uno. Quedará este de aquí. Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, ha llegado el momento del sufrir. Vamos allá. Vamos allá, que no se diga. ¡Que te pincho! ¡Que te pincho! Ya veis el daño que se le hace. Mi madre. Buah, le sale gas de los hostia. Le sale gas de los pies, como podéis comprobar. No me mola que se quede ahí, eh. ¡Ey! ¡Qué falso, eh! Eso que me hayan dado. Ha sido muy, muy raro. Oh. ¿Qué dices, Mima? Eso tiene un área de la hostia. Oh. Vamos a pegarlo un poquito en el otro pie para que salga más gas. ¡Buah! ¿Pero qué dices? Estoy en un sitio de mierda donde ponerme, ¿verdad? Echarle. ¡Oh! Le he esquivado eso, perfecto. Es un esquive bueno. Mierda, pero está en un sitio. No le puedo dar. No le puedo dar ahí. ¡Pincha, pincha! Hostia, 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 que me mata. ¿Qué dices, tío? ¿Me va a matar? ¿En serio? Mami, 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 mami. Se vuelve loquísimo. Ay, come, 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 come. Oh, 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 oh. Pinchi, pinchi, pinchi. Pinchi, pinchi, pinchi. Y así seguido, ¿eh? Otra vez. Buah, como duele, ¿eh? Hostia, que me cae encima. Toma ahí. Te gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Tras alejarme. Hostia, ya me aleja él. Ya. Ya me haces el favor de alejarme. Con 10 pinches lo debería tirar, ¿no? Antes fue así. Fueron 10. Pinche. Pinche, pinche, pinche. Es que no sé el radio que tiene eso. GG. GG. Easy. Me están dando logros. No sé si a vosotros. Voy a mirar a ver si a vosotros os sale. Los logros que me están dando por matar los bosses. No, en vuestra pantalla. En la pantalla no sale. No sale. Ah, sí, ahí está. Sí que sale como gano el.
8000, pero qué mierda es esta, tío. 8000 almas. Ay, me cago en la nariz. ¿Y ahora? ¿A dónde podemos ir? Supongo que lo siguiente sería matar a ir por la zona. Buah, tengo 22 curas. Buenísimo. Iron Demon Soul. Return de Nexus. Creo que no podemos seguir por ahí. No lo sé, no estoy seguro. Porque ahí ya se va para pasarse el juego. Ya vuelvo, te vas. Qué mal me parece. Pues... no sé qué hacer. Es que no sé cómo sacar la equipación, las armas y todo eso. Podía mirarlo. Pero va, que le den por el culo. Voy a comerme las almas. Sí, joder, usa la Demon Soul. Buah, 4000. Creo que es por ser en el remake, creo que dan bastante más. Buah, y esto de tener que ir usándolas de una en una me parece maravilloso. Espérate que me mejoro el arma esta. Upgrade. ¿Qué me pide? Buah, de esas. Espiar más uno. ¿Qué? ¿Por qué no? Date, ¿cuántas almas? De 500, buah, venga. Espiar más dos. Espiar más tres. Madre mía, la lanza esta. Este pase invencible. Espiar más cinco. Buah, ya no puedo más. Buah, tenemos la mejor lanza del mundo. Y 13000 almas. Toquemos su demonio para... Me subiré. Voy a subir un poco vida. Aunque me da igual. La vida, la sí, estoy listo. Bueno, pues... el siguiente paso lógico... ¿sería acabar la zona de la tormenta? ¿O hacerlo del fuego? O sea, hacerlo del fuego. Porque ahora tengo bastantes curas. Ahora puedo intentar saltar por lo otro y enfrentarme al boss. ¿Qué tal el boss? Pues fácil, a la primera, sin mucha dificultad. El siguiente paso lógico es guardar. En este juego no hay esas cosas. Tiene autoguardado el juego, así que... ¿qué voy a guardar? ¿Les hará mucho daño? Es que este es punzante. Este a lo mejor ya no les duele. Guay, tanto que no les, tanto que les duele. Madre mía, si le duele. Vamos a intentar otra vez el salto mágico del amor. Guay, lanza, qué buenísima ella. ¿Qué? No rompes esto, te lo tengo que romper yo. ¡Wow! Estaba sin energía para esquivarle. ¡Stop! Y muere. ¿Y esa piedra con forma de porra? ¿What? ¿Esa piedra con forma de porra? ¿De qué estamos hablando ahora? Subí la lanza esta más 5, que no está nada mal, pero no sé qué dices de piedra con forma de porra. Dices los huesos que hay en las paredes. ¡Joder! ¿Qué hay en las paredes? Ah, yo más lejos que vosotros. Que no me quiero morir. Y me dio igual. Perfecto. Este no se entera de que le he hecho... que casi me lo mato. Venga, bueno. Bueno, intentémoslo otra vez. Es que total... hay que bajar por aquí. Veamos. El primer salto lógico es aquí. Ahora es aquí. Y ahora es ahí. Vale. Bien. Ahora el siguiente salto... era aquí... Buah.
Perfecto. Vamos a curarnos. Bien. Y aquí es donde me morí, ¿verdad? Buah, perfecto. Vamos a intentarlo one more time. A ver, que no. En teoría. Buah, es que es esa mierda de piedra que me empuja. En teoría. Perfecto, bien. Bien. Así es como debe ser. Y ahora, esa ahí. Perfecto. Ahora tenemos. Ahí. Perfecto. Y ahora podemos meternos por ahí, creo. Va a curarme. Y por ahí podemos sacar un arma muy buena. De no sé qué, de dragón de la polla bendita. ¡Uy! Que podemos intentar sacarla. A ver si doy. Vamos a sacar la polla bendita del dragón ardiente. Y luego pues damos vuelta y vamos a por el boss. Déjame curarme. Joder, no recordaba yo este camino tan, tan largo. Igual no me compensa, ¿eh? Igual no me compensa porque tampoco estoy muy seguro del camino. Buah. Era esto. Era para allá, creo. Como podéis suponer, si toco esa lava me muero. Buah, esos mosquitos molan, el sonidito así que hacen. Me está poniendo cachondísimo. Los buenos bichos. Buah, ¿por dónde carajo era? La espada esa de mierda. Va, que le den por culo a la espada, ¿sabéis? Tengo esta lanza más 5, que ya no hay nada mejor que esto. Buah, me encanta ese sonidito, ¿eh? Es muy de ASMR. No sé si era por aquí. No sé si me he metido por donde es. Tiene pinta de que no es por aquí. Vale, perfecto. O sí. Y ahora era por este lado. Vale. Pues ahí es abajo ya de todo, pero no sé si hay un salto más. Tiene pinta de que no. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues a comernos la hostia final. Ah, esta no me ha hecho daño. Perfecto. Pasamos de los gusanos y al boss. No creo que le gane. Este es el boss más, para mí, de lo que he visto, para mí este es el boss más difícil del juego. En términos de mecánicas, entonces no le voy a ganar. Buah, cuatro curas guapas. Mejor usar las curas guapas que la mierda, ¿sabes? Stone, Fade Emerald, Ice. Pues muy bien. Había un objeto. Sí, hay objetos y demás en la lava y tal, pero no es nada. O sea, lo coges y mueres. Bueno, a ver cómo se nos da este. En el remake, bastante feo. El temazo ahí, joder, los temazos del Demon's Souls molan un montón. Madre mía, estamos fuerte. He hecho mucho, ¿eh? He hecho muchísimo aquí. Ah, tío.
pero hay que volver a bajar. He gastado como 10 curas para bajar y no he hecho absolutamente nada. Vamos a darle un try más. Y dependiendo de lo que salga de ahí, igual ya lo dejo, ¿eh? Lo que sí, ahora podemos pasar de los bichos. Si me dejan, paso de los bichos. Te den por el culo. De hecho, podía haberlo hecho antes ya. Y ahí, bueno, me dejan pasar. Vale. Fuego con mi melocotonero. Era aquí, ¿verdad? Sí. Vale, este es el salto chungo, donde antes me morí y no me apetece volver a morir. ¡Jua! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! Pues menos mal. Hostia, no me ha hecho daño esta vez. Esta vez es aquí. Perfecto. ¡Uah! Casi me paso de frenada. Ahora hay un salto aquí. ¡Buah! Buenísimo. Vale. Ni tan mal, ¿eh? Joder, hasta he bajado rápido. Y este salto antes no me quitó vida, no sé por qué. Pero ahora sí. Bueno, démosle ahí un second try al bicho este. Y a ver qué tal. Buah, es que voy sin armadura, ¿sabes? Voy con el pecho al aire, sin casco. O sea, solo tengo pantalones. Es lo único que tengo, unos pantalones y unos zapatos. Flame Larker. Creo que el secreto es no marcarte, ¿verdad? ¿Veis? No le marco. Carajo, es que si no le marco, ¿cómo, cómo le voy a pegar? ¡Buah! Buenísima esa, ¿eh? ¡Toma, pinche! 40 de daño, ¡buah! Pues no estamos bien, ¿eh? Para quitarle todo el daño ahí. 40 de daño, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Buah! Buenísima. Buenísima esa. Creo que este no es el boss a por el que hay que ir, ¿eh? No sé, tenemos a corazonada. Toma, unos pinches. Buenísimo. A ver, ¿qué puede ser? El arma. El problema es cambiar de arma ahora. Que es complicado. Cuando tienes al boss encima y tal. Espérate, que la tengo. Si hago. Ahí está, ya está, ya está. Igual con esta le hago más daño. Y tanto que le hago más daño. El doble. Wow, buenísima, que bien esquivé ahí, ¿eh? Y eso ya no te digo nada. Vale, contra este boss... Sirvir de Wanderer. Contra este boss, nada. Va a quedar para más para adelante, me parece. ¿Qué hora es? Vamos a dejarlo aquí. Pues son las 9:20, quiero cenar y a lo mejor hago streaming del Grandia. Entonces, pues lo vamos a dejar. Voy a ir cerrando y ceno y luego a lo mejor seguimos con lo otro. Entonces, gracias por estar ahí. Y nos vemos. Chao.